Hey, May. How are you? I'm done. Hi. Hey. A little worried because I am from Santa Ana. Ah, yes, I saw. And I have two children. One is for 2 years and another for 4 years. I know, me. Yeah, and these people, the people are from Santa Ana, me. Or the two, people? Mm-hmm. Yes. Two, yes. And they don't care about to go out. And probably many people have the sick. Yes. No, it's guaranteed. Many people are going to be sick in Santa Ana. Many people in Santa Ana. Yes, I think it's going to be. Yeah. And I have my mother sick. I know, man. Because she has diabética, no sé. Diabetes. Diabetes. Yes. So I am a little worried. Yeah. Because I have to work all the day. And you work. In you, the bank. You continue working, man? Yes, I am. Yes. Or I think all the people that is here in the group, we are working. Wow. It's so bad for the people in Santa Ana. And for one or two people, they don't care. And all of Santa Ana is going to be sick. Yes. Mm-hmm. And because I am in the bank in the downtown, I think probably they go there. Maybe they go there. Yes. You have to take care is the unique thing that we have to do. Yeah. Alex, are you from Santa Ana? Alex, do you hear me? Al parecer no tiene audio. Sí, así creo. Así aparece, me. Pero fíjate que hay un directo ahorita o algo, que porque bien poquitos hay ahorita conectados. Solo vos y Alex. ¿Me? Solo la noticia de que hay 4 casos más y que 2 son de Santa Ana. Quizás por eso están preocupados todos. Sí. Es muy posible que eso sea. Sí, tenemos 13 casos ya. Sí, el problema es que cuando estaban en cuarentena o estaban en el aeropuerto, todavía lo estábamos controlando. Pero ahora que esta gente en Santa Ana no hizo caso en guardar en la casa y pensaron que era broma, a saber cuántas personas no infectaron, porque si fueron a tocar en el súper, las cosas que tocaron y no compraron, o en las puertas, o hasta en el banco, el dinero que pasaron, o cambiaron, cosas así. Sí. Sí. Sí, eso es. Pero si quieren, lo que podemos hacer es que ponemos en el grupo para que se recuerden, ¿no? En el grupo de WhatsApp. Sí, ahorita les pongo. No vaya a ser.
Se le olvide. Ahorita. Vámonos. Esto es inútil. No lo quiero. Vámonos y pedirle una excusa. Sí, pero seguramente muchos ahorita lo que le interesan es y cómo van a ser y estar pensando en qué van a hacer este mes, porque ahora estos 30 días se van a extender. Esto, muy, muy probable que estos 30 días ya se vuelva 60 días. Así como en China. La mayoría de lo que está pensando es eso. ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a usar? ¿Qué tengo? Muchos se fueron de seguro a comprar. Más que todo en Santa Ana, porque seguramente ahí ya la gente está más preocupados, que ya ni salir quiere uno de la casa, no porque no pueda, sino que, bueno, aparte que no pueda, pero ya no. El problema es que la gente no hace caso, porque cuando yo voy a abrir la agencia, a veces hay cola hasta de 67 personas en la calle y ha llegado la policía a decirle a la gente que no se acumule, porque llegan y como que estamos regalando el dinero. La mayoría quizás está acostumbrada a vivir de remesa y de su comida, pero demasiada gente está saliendo. 3 días seguidos de que ha abarrotado la remesa. A eso te iba a preguntar, si ahorita casi, o sea, me imagino que la mayoría de gente a pura remesa está yendo al banco, solo por eso. Sí, la mayoría. De pago es bien mínimo. Sí. No, y yo con mi esposa hablamos eso mismo, no sé si ustedes también. Dijimos, todos los recibos y todo, hay que esperen, porque ese dinero tal vez lo necesitamos para comida o algo que, algo de aquí, de la casa, agua cristal o algo. Y como, o sea, no, ¿para qué pagar la otra cosa? Eso que, a que se acumule, ahí después arreglamos. Sí. Y en Estados Unidos está peor, dice mi hermano, porque la gente hasta armas anda comprando, como que es la película esa de que dan permiso para matar. Pero sí, se oye como chiste, pero sí, la gente como que ya está preparada por si les toca pelear por comida. Es que eso es el problema, es que la gente allá ya sabe, ya lo han vivido en varias ocasiones, de que la gente ya cuando se pone de locos, la gente se entran a las casas a robar. Entran a la casa a robar y a asaltar. Entonces, no que ellos quieren ir a matar, pero para en la casa, si alguien se mete, para defender la casa. Bien feo. La verdad sí. Que todo es bien preocupante. Porque esa gente, bueno, en el caso de nosotros, gracias a Dios, no, ¿verdad? Pero imagínense que en caso de mi hermano no pueda trabajar y no le pudiera mantener a mi mamá si él la mantuviera, y que mi mamá solo viviera de eso, me imagino que a muchas personas les está pasando también, de que solo viven de remesas, y que las personas que le envían del extranjero no pueden ahorita trabajar. No, y hay muchos que no van a poder, y van a pasar un mes o 2 meses donde cada quien va a tener que rebuscarse. Pero no te preocupes, vamos a ver qué dice la noticia mañana, y a ver qué tanto. Vamos a tener que estar ahí pendientes de los nuevos casos, más que todo, a ver cuánta gente, porque como se tarda tantos días, eso es lo peor, que puede haber infectado a alguien hace 14 días. Sí. Y después que alguien ni tenga síntomas, por otro 14 días. Teacher. Ya, José. Sí, yo quería también opinar acerca de que están comentando acerca de cómo o de cuán rápido se va expandiendo esto, de este virus. Y realmente yo creo que radica, e inclusive el presidente hablaba de que lo criticaban por las medidas que había adoptado al inicio de cerrar la entrada a las personas provenientes de China, Italia y España. Pero yo creo que inclusive esas medidas... creía yo que llegaron un poco tarde, porque la idea es aislar a esas personas que venían entrando, porque aquí en el país no había, la única forma de que acá haya es por eso, es porque no lo han traído.
Sí. No, y incluso la verdad que yo siento que no fue muy tarde, sino que la gente no hace caso, como dice May. O sea, si la gente hiciera caso, no tuviéramos ningún caso fuera de cuarentena. Pero la gente quiere cruzar ilegalmente, quieren ir donde se les parece, quieren ir a visitar familia porque creen que es chiste, que no lo tienen o no creen que es serio. Ajá, sí, lo que pasa es que es cierto y la verdad que hay personas que sí están preocupadas y me dicen, hay gente porque no se queda en su casa, y, porque hay gente que sí quiere estar en su casa, pero hay gente que es irresponsable, sí, Sí. irresponsable. Por ejemplo, esas personas que cruzaron así por puntos ciegos, me imagino yo creería que, por ejemplo, las que venían de Italia, cuando se dieron cuenta de que se estaba poniendo crítica la situación allá y de que era en serio el virus y que era mortal, ¿no? Pues yo mejor me voy para Salvador, allá no hay. Y quizá por las medidas que ya habían acá, no entraron por la vía legal, ah, yo entro aquí, por Santa Ana, por ejemplo, en el caso que se dio ahí en Metapán. Sí, fíjate. Entonces, yo creo que sí, es bastante la irresponsabilidad, porque acá no lo hemos tenido y de verdad que presidente, o sea, ha tenido razón en cerrar la frontera y de, como le digo, de controlar los viajes que venían, sobre todo de Europa. Sí, ojalá lo podemos minimizar, pero lo dudo. Hoy, o sea, hoy ya, yo, o sea, ya que salió de cuarentena, ay Dios, eso solo van a ser casos de aquí para arriba. De aquí para arriba van a hacerlo. Lo único que podemos hacer es hacerle caso ahorita para no seguir propagando este virus. Eso es la idea de que, ok, ya está, hoy ya entró, hoy hay que limitar contacto en todo lo posible. Sí, claro, esa tendría que ser la prioridad, ¿no? O sea, la ingeniería, aislar antes de que esto se propague y de verdad aquí haga un caos, porque se imagina usted unos, por ponerle un ejemplo, 1.000 infectados. El Salvador no da abasto para esa cantidad, No. más el todo el desconcierto que generaría en toda la gente. Sería como un desastre para el sistema de salud que tenemos nosotros. Claro. No, sí, con que ya en otros países solo hoy eran como 600 muertos en Italia, como 600 en España, o sea, los Estados Unidos, o sea, casi 200 dicen, y eso solo era el día de hoy, solo en las últimas 24 horas. Solo allí son más de 1.000 personas Sí, no, no. muertas. Sí, Pau. Sí, no, claro, sí. Pau, no se te escucha bien. No, yo no sé si alguien más escucha a la Pau, yo no la escucho para nada. Yo creo que no está hablando. Ya silenció su micrófono. Ok. Bueno, continuamos con la clase, tratamos de distraernos un poco. Lo he hecho más fácil este día para que así, por todo lo que estamos pendientes de, yo sé que tenemos un montón de otras cosas en nuestras mentes. Yo creo que los demás compañeros están asustados. Ah, no, sí, y tienen razón. O sea, ahorita el momento Sí, la es, verdad, sí. ahorita todos están pensando, mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi papá, que ya están mayores. O sea, y incluso así como dice May, o sea, hasta en los hijos, porque si los hijos son pequeños, o sea, ya te pones a pensar, y si yo se los traigo a ellos, o sea, tal vez yo puedo sobrevivir, pero ellos que son tan jóvenes. La verdad que nosotros como empleados del sector bancario, traerlo o contactar a los parientes cercanos con los que nos relacionamos un poco frecuente, ¿verdad? O cercanamente, y traérselos nosotros. Eso sí es un poco de temor el que yo siento en el caso mío. Sí, igual yo. Mi esposa que es enfermera, eso es preocupación de ella también.
Peor ahora. No, si, si está fregado, si, la verdad es que es de mantener las debidas precauciones, ¿no? Para evitar eso, pues, porque creo que todos tenemos como objetivo evitar que afectarnos y afectar a los nuestros. Exacto, exacto. Ok, no sé si ya recibieron el archivo. No, si no lo pueden abrir, lo voy a intentar mandar esta forma. Ah, ok. Hoy practicaremos estos sitios, ¿ves? El clima. Ajá, espérame, te lo voy a mandar. Les voy a mandar todo de un solo. Porque ya preparé todo para que así se distraigan completamente y solo estén enfocados en el trabajo. Ok. Así que creo que allí... Ah, yo creo que no hay que hacer grupos si solo somos... Sí, no hay necesidad de hacer grupos. Si solo somos tres. Aquí mismo tres, empezamos. Cuatro ya. Con el teacher. Uh-huh. Ok. Bueno, vamos a abrir el primero del clima. Entonces. Exacto. Ok, vamos al clima. Ok. Yo ya lo abrí. Excelente. What's the weather like? Wait, Alex. José, May, ¿ya lo abrieron? Me está cargando, teacher. Permíteme, okay. Regáleme unos segundos. Tío. Claro, claro. Por eso mejor verificamos primero. May, ¿ya se te cargó? Ok, creo que May se ha levantado un momento. Sí, sí, ya me cargó, teacher. Ya estoy acá. Ok, entonces sí, empecemos. Ya me cargó, solo ya el audio. Sí. Okay. Perfect. What's the weather like? What's the weather like? Ok, Alex decía que él ya tenía la primera. Yes, teacher, I had the first. What's the weather like? Pues aparece una imagen. Y pues tres opciones, ¿no? It's rainy, it's sunny, or it's foggy. I think it's option B. It's sunny, soleado. Okay. Good. Okay, good. May, what's number two, May? Number two, the answer is it's raining, it's windy, it's snowy. It's raining. It's raining. Okay, good. Yeah, it's raining. Jose, number three? It's windy, it's cloudy, it's snowy. It's snowy. Okay, good. Good, good. Alex? Yes. Number four. Mm-hmm. It's rain. The answers are it's rainy, it's sunny, it's cloudy. I think cloudy, the nube, ¿verdad? It's cloudy, sin nublado. Okay, good, good. That's correct. May? Number five, the answer is snowy, it's windy, or it's sunny. In this time, it's snowy. Snowy. I think. It's windy. Yes, it's windy. What means windy? Windy. What means windy? Vientoso. Ah, vientoso. Windy. Mm-hmm. It's windy. Wendy. Jose? Okay. Number six. Yes. It's rainy, it's windy, it's foggy. Foggy. It's foggy. Foggy.
Okay. Mm-hmm. It's foggy. Correct. Que sería como está en enneblado. Yes. Uh-huh. Las brumas. Exacto. Yes. Okay. Mm-hmm. Neblina. Number seven. Number seven. It's mm-hmm. my turn. How do you pronounce? How do you pronounce? Stormy. 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 Correct. Stormy. 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 Okay. The answers are. It's stormy. Stormy. Yes. It's stormy. Mm-hmm. It's windy, like the YouTuber. It's uh-huh. freezing. I think it's stormy. Stormy. Very good. Stormy. It's stormy. Yes, yes. Very good. Number eight. Mm-hmm. It's raining. It's freezing. It's stormy. The answer is it's freezing. It's freezing. Está frío. El clima está frío. Está. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Congelado. Helado. Está helado. Está helado. Helado. Mm-hmm. Number nine. It's cold. It's hot. It's warm. It's hot. It's hot. Correct, correct. Number ten. What means warm? Tibio. Okay. Mm-hmm. The answer is number 10. It's cool. It's warm. It's hot. I think it's cold. Correct. Correct. And May, number 11. Number 11, it's warm, it's hot, it's cold. Okay, the answer is it's warm. Correct. It's warm. This adjective work with not only the clima, no solamente el clima, se puede para otras cosas. Sí, ¿verdad? O sea, aquí dice está tibio, pero se refiere al clima, me imagino, ¿verdad? Ajá. Pero se puede ocupar para estar tibia la... La sopa. Una cobija. Ajá, la sopa, ajá. Yes. Alex, te voy a poner en silencio porque creo que es tu tele la que estamos escuchando. Ok, ok. Ya. Yeah. Ok, vamos al segundo link. Ahí seguimos con el clima en el link número 2. Ok, en el link número 2, contéstenlo individualmente. Todos contéstenlo individualmente y después vamos a comparar respuesta. Y el compañero va a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con sus respuestas. ¿Ya están listos? I'm
I'm just finished. I finish. Okay. Jose, you ready? Okay, entonces no escucho a usted, pero ok, probemos. May, vas a decir las respuestas y Alex, vas a decir si estás de acuerdo o no con cada uno en orden de la imagen. Copiado. Ay, ok. Ok, go ahead, May. It's sunny. It's correct. Uh-huh. It's raining. It's correct, too. It's cloudy. Correct. It's snowy. I have the same. It's correct for me. Yes, yes. It's windy. Yeah, it's correct. It's stormy. It's correct. I think it's correct. Yes. And it's foggy. Correct. It's foggy. Correct. Very good. Only the pronunciation is it's cloudy. 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 Mm-hmm. Cloud. It's cloudy. Cloud. What is the difference between it's stormy and it's rainy? The picture number two is rainy. You see? No light, no only the rain. But picture number the almost the last picture is stormy. This is with the lightning. With thunders. Yes, with lightning and thunder. Okay, okay. It's okay. Let's go to link number three. Link number three. Okay, Alex, what's the first picture? The first picture it's cloudy. Good, good. May? Oh. What's number two, May? It's foggy? No, I don't know. Yeah. That's good. That's good. It's foggy. That's good. Jose? ¿Sigues ahí? Okay. Alex, number three. Okay, it's windy or it's a stormy. No, 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 it's windy. No. But it's windy. Yeah. That's right. It's windy. Uh-huh. May, number four. It's sunny. Good. Alex, number five. It's cold. It's cold. Okay, but more than cold, Alex. I think it's more than. Yes, it's snowing, I think. It's snowing. Yeah, okay. All right. May? It's raining. It's raining, good. Alex? It's hot. It's hot, good. It's May? Stormy. It's stormy, excellent. The net. It's snowing. Yes. And the last one, May? It's cold. Very, very cold. Very, very cold. No, very cold, May. Very cold.
It's freezing. It's freezing. That's right. It's freezing. Teacher. Yeah, Jose. ¿Podría enviar los links nuevamente al chat? Sí, sí. Ahorita los sí, mando. Sí, porfa, porfa, porque... Espérame. Ya te los mando. ¿Desde el principio? Sí, bueno, es el tercero, donde están ustedes. Ok. ¿De dónde estamos? Sí, correcto. Ok, perfecto. Ya te mando de dónde estamos. Okay, thanks, teacher. You're welcome. You're welcome. Okay. Let's go to the present continuous. You ready? The present continuous. Ah, presente continuo. Sí, sí. Okay. Okay, Jose, you are number one. I am reading a book. Reading a book. Reading a book. Yeah, okay. Alex, number two. You are playing football. Playing. Mm-hmm. Playing football. Teacher, y con respecto a la segunda que dijo el compañero, ¿cuál es lo correcto? ¿Fútbol o soccer? Dependiendo de qué país estás. En los Estados Unidos. En Estados Unidos es soccer. Pero no sé, por ejemplo, si en Inglaterra también soccer. No. En Inglaterra es fútbol. Por eso te digo, dependiendo en qué país es, así es como se llama deporte. Ajá, porque, bueno, no sé, básicamente enseñaron que era soccer. Para referirnos al balompié. Sí, pero soccer es solo para los Estados Unidos. Ok, y otra que tenía parecida. ¿Hablar es speak o tell? No. ¿Es talk? Sí, muy bien, May. ¿Es talk o es speak? Ajá. Uh-huh. ¿Cuál de las dos sería? ¿O igual las dos? Sí, sí, las dos son igual. ¿Speak or talk? Ajá, sí, sí, porque a veces uno encuentra, bueno, y que hablar que no era speak, y se encuentra uno con talk. Y, sí. No sé, lo confunden a veces, lo confunden. No, los dos son sinónimos. Ok, y los dos son válidos, entonces. Sí, correcto. Ok, thanks. You're welcome. Okay, May, number three. He is like me. He is sleeping. Okay, good. Sleeping. Sleeping. You are not sleeping. No. Wait. May, no hay una E al inicio. No le pongas la E. No es E sleeping. Solo es sleeping. 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 He is sleeping. Correct. He is sleeping. Sleeping. Okay. Jose? She is dancing. 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 Mm-hmm. Alex? Okay, my turn. It is eating bamboo. Correct. May? We are running. Good. Jose? You are talking. 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 Mm-hmm. Good. Alex? They are walking. Correct. May? My sister is riding her bike. Correct. And Jose? The birds are flying. Correct. The birds are flying. The birds are flying. Okay. Good. Okay. Very, very good. Okay. Link number two, the present continuous. Alex, you ready?
Yes, I'm ready. Okay, Alex, you are number one. Okay. I am playing football. Okay, good. May, number two. He is playing video games. Okay, good. Jose? He is playing golf. He is playing golf. Yes. Okay. He is playing golf. Good. My turn. Yes, Alex. You are playing the piano. Correct. You are playing the piano. May? You are playing tennis. Excellent. She is playing rugby. Correct. We are playing the guitar. Very good. May? They are playing basketball. Excellent. Good. You understand the idea between is, are, and am. It's okay, right? Right. Alex, it's okay for you? It's okay. It's okay for me. Jose, it's okay for you? Yes, teacher. Okay. Okay. Let's go to the negative. The negative form. It's okay for him. Mm-hmm. So let's practice the negative form. I'm not working today. Okay, good, May. Alex, number two. She's not quitting. She's in wearing sunglasses. Good. Wearing. Okay. Jose? Jose, you got number three. Okay. They aren't eating soap. Eating soap. Soup. Okay. Mm-hmm. Good. They aren't eating soup. Casi, te confundiste otra vez. Eating. Eating, okay. Mm-hmm. They aren't eating soup. Correct. Good. May? She is not going home. Good, May. Very good. Alex? We aren't playing the piano. We aren't playing the piano. Very good. Jose? It aren't raining, no. No, Jose. Try again. It isn't raining, no. Good. Now. Mm-hmm. Good. May? The dog is not barking at me. Correct. May? Is okay barking? I don't know. Barking? I don't know the meaning of barking. Ah, okay. Mm-hmm. Alex? My turn. Yes. The girls are not sleeping. Very good. Jose? I am not studying Spanish. Good. Jose, in the contraction, how do you pronounce? I'm not studying Spanish. Correct. Studying Spanish. Good. Studying Spanish. All right, and May, the last one. Yes. We aren't taking photos. Photos? Photos.
Hey, very good. 100. Excellent. It's okay, the negative. It's okay. It's okay for me. Okay. May and Jose, it's okay for you? Yes. It's okay for me. Okay. Let's continue with making questions. Let's go to in making questions, link number one. Okay, Jose. I'm ready. Jose, you begin. Jose is out. Yeah, okay. La primera, ¿verdad, Chichero? Yes, yes, Jose. Okay. Is the sun shining? Shining. Shining. Okay. Brillando. Shining. Like the movie. Sería like como the... el sol está brillando. Correct. Okay. May number two. Are you painting the house? Correct. Are you painting the house? Alex? And I study in English. Good. English. English. Good. English. Yes. English. English. Mm-hmm. English. Yeah. I got it. Jose? Are we buying food? Are we buying food? Good. May? Are the children playing? Correct. Alex? Is Nora running? Good. Jose? Are they coming soon? Excellent. May? Cutting. Am I cutting the tree? Mm-hmm. My turn. Yes, Alex. Is my brother watching TV? Very good. Jose? It's raining new. No, repeat, Jose. Okay. Is it raining new? Muy bien. Solo que, fíjate, porque al principio lo estabas confundiendo. Estabas diciendo, it is. Y tenés que poner siempre para pregunta, is it. Primero, o sea, para preguntas primero es el to be, ¿verdad? Correcto. Is it, y la última se pronuncia now. Is it raining now? Okay. Antes de continuar, ¿hay alguna palabra, algún verbo que no conocen, que no está claro? De los que hemos visto, no. Es to be, only to be. Okay. May? It's okay? It's okay. Okay. Yes, teacher. Okay. Perfecto. ¿Cómo se sienten con preguntas? ¿Se sienten bien? Excelente, porque la siguiente les toca a ustedes escribirlos. Escríbenlos todos y después vamos a comparar en el chat. Les voy a dar el ejemplo para que entiendan. Por ejemplo, en el chat... Bueno, ya tengan una, lo van a poner. ¿Entendieron? No es que está en orden la pregunta allí. Okay. Sí.
What are you doing? Exactly. What are you doing for the number one? Sí, con las demás, ¿verdad? Sí, pero lo vamos a ir escribiendo en el chat. Entonces, ¿quién va a empezar? Alex, ¿puedes empezar? ¿La siguiente? Ok. Escribilo, okay. Escribilo. Uh-huh. Ahorita. Ok. José, vos vas a decir si está correcto lo que escribió Alex y no, o no, y después vas a escribir la siguiente. May, vos vas a decir si lo que José escribió está bien, y vas a escribir la siguiente. Así vamos a ir. No sé si me perdí, pero ¿cuál ejercicio vamos a hacer ahorita? Ah, ya te mando el link directo para que no te vayas a confundir. Espérame. Estamos en el segundo del present continuous, pregunta con present continuous, pero este es el link. La puedo ya escribir ya, sí, ¿verdad? Sí, escribirla. Ahorita. Is that? José, is that correct or no? Yes. Correct, it's correct. Good, José. Okay, José. Es, you're the next. La chica está llorando, ¿verdad? No, laughing. Ha, 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 ha. Riéndose. Uh-huh. Ah, sí, es cierto. Es que no sé, a veces estas imágenes no se ven bien. Sí. Ajá. Ajá, o como que no expresan bien, no se nota bien lo que están haciendo. Okay. Es como que le duele el estómago. Ah, ok. Ok. José lo va a escribir y May, vos vas a decir si está bien o no y después vas a hacer el siguiente pregunta. Yes. Yo tengo que hacer la pregunta. Yo lo voy a escribir, ¿no? La siguiente va a escribir. Él va a escribir esto y vos solo decís si lo que él escribió es correcto o no es correcto. Okay, permítame. No. Solo quiero decir algo, ¿verdad? Que todos tienen que estar en presente continuo, desde arriba, ¿verdad? Correcto, todos están en presente continuo. Exactamente lo que estamos practicando de esta lección. De finalizar. Perdón, dale, Alex. Que finalizan en ing los verbos, ¿verdad? Sí. Uh-huh. May, ¿está correcto esa pregunta? Yes, es correcto. No. Where is the cat sleeping? Exacto, tiene que ir al revés. Así la tenía yo también. Así la tenía yo también. Where is the cat sleeping? ¿Ya viste cómo es, José? Yes, sí, teacher, yeah. Muy bien. Okay. Okay, me, a vos te toca el siguiente. Yes. Ahí me confundí un poco, vamos a hacer. Who is she? Escribilo, vos escribilo, no te preocupes. Que de cualquier modo, Alex le toca corregirte si está mal. ¿Qué decís, Alex? ¿Está bien o no? Ahorita te la veo. Ni yo ni Deck ni Juan Carter. Para mí no está correcta.
No, no se te escuchó bien, Alex. Creo que esta no está correcta. No, esa sí está correcta. Who is she talking to? Sí, está. Sí, así es. Who is she talking to? Ah, no, porque es ella, pero para en vez de ser ella, o sea, la imagen es ella, pero el pronombre sí. Debería, por lo que está ahí, sí, debe decir Who are you talking to? Exacto. Are you talking to? Ajá. Porque no dice she ahí. Exacto. O sea, sí lo escribiste bien, May, pero no lo escribiste con la información que estaba ahí. Oh, ok. Uh-huh. Voy a verificar. Uh-huh. O sea, tu pregunta está bien escrita, pero no es para la imagen que está ahí. Uh-huh. Ok. Alex, ¿te toca escribir la siguiente? Ok, a ver si la puedo hacer. Vamos a ver. When come David? ¿Cuándo ellos vendrán? Sí. Bueno. Ya ahorita lo elegí. Tranquilo, cualquier modo, José, le toca corregirte. Sí, no, lo que me ahorita. Ya lo escribí, no sé si es correcto o no. José, ¿qué decís? Yo creería que creo sí. Creo que cuando... Iría el verbo primero antes que el sujeto. Así creo que es. Sí. Creo que es pregunta. Sí, así sería. La segunda sería es la correcta. ¿Cuándo estarían ellos viniendo, verdad? Sí, exacto. Sí, después me fijé que tenía el símbolo de interrogación al final. Uh-huh. Sí. ¿Cuándo están viniendo? O cuando nosotros no hablamos así, simplemente decimos ¿cuándo van a venir? Uh-huh. Okay, José, te toca el siguiente. Y May te va a corregir, no te preocupes. Que May ya está lista. Está lista para corregir. Correcto. It's correct. It's correct. ¿Y cómo sería, teacher? ¿Cómo están ellos viajando? Exacto, ¿cómo estás viajando? How are you? O sea, ¿es por tren, por bus, por carro, por barco, en bicicleta? Así es. Ok. Uh-huh. Ok, May. La otra de él también es buena. Los otros. Desde el cielo, una familia intenta aceptar la muerte. Ah, perdón. Perdón, estaba en el... Ahorita. Tranquilo. Ya cuando nos toca escribir, nos tardamos más. El que está en el teléfono, me salgo de uno para el otro. Ah, ay, May, nos hubieras dicho desde el inicio. O sea, así es más complicado. Entonces, solo decirlo, May. Ya está bien. Okay. Escribiendo estoy. Alex, ¿qué decís? ¿Te parece bien?
Ahorita reviso. ¿Qué es many, teacher? How many cases? ¿Cuántos? How many, José. How many es cuántos. Ok. How many K it's eating? It's eating. Creo que sí. Porque es el. Sí, ¿verdad? Sí, ese es. Así es. Perfecto. Sí, I think it's correct. It's correct. Good. ¿Cuántos? Alex. Solo que estaba. Lo único que cuesta es traducirlo. ¿Cuántos pasteles? Se está comiendo. Se está comiendo, habla de una cosa. No. Se no. Está. El pavo. ¿Cuántos pasteles se está comiendo? Pero está hablando de un animal. Sí. Exacto. Pavo se está comiendo los pasteles. ¿Cuántos pasteles se lo, está comiendo? O sea, entonces normalmente tenés que saber de qué estamos hablando. O sea, ¿Cuántos pasteles el pavo o la cosa o el animal se está comiendo? Okay. My turn, ¿verdad? Go ahead, Alex. Terminamos. Y solo somos nosotros. Igual, cada quien es el último. Okay. El último tuyo, el último de José y el último de May. Okay. 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 Mami. Ya lo escribí ahí. Ok, ¿qué decís, José? Vamos a revisar. Yo creo que sí. ¿Qué estoy leyendo? Eso significa, ¿verdad? Sí, ¿qué estoy leyendo? Exacto. Ok. Perfecto. Siguiente. José. Ok, voy. Y May, te va a tocar el último. Okay. Ahorita estoy escribiendo. Okay, very good, Jose, very good. Y ya vamos a ver el último de May. Yes. How much beer are you? ¿Qué dices, Alex? ¿Te parece bien? Ok, tal vez no pudo contestar, pero sí. José, ¿qué te parece? Yo creo que sí, teacher. Sí, así es. Siempre el verbo to be antes de la persona y el verbo en ing al final. Así es. ¿Cuánta cerveza está tomando? Bueno, ¿cuánta cerveza estás tomando? Estás tomando o bebiendo. O bebiendo, exacto. Ok. Bueno, espero que todos estén bien. Espero que sigan bien y que no se preocupen mucho. Y que se estén cuidando siempre. Manténganse, you know,
haciendo todas las cosas higiénicas y guardando distancia de las otras personas. Sí, sí, claro, teacher. Bueno, gracias por recordando y así vamos a estar siempre pendientes y cuidándonos, ¿no? Así como usted dice. Sí, sí, sí. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night.